Estamos con Maximiliano Uceda, el secretario de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación. Gracias, Maxi, por atendernos. Nos encontramos en esta oportunidad, bueno, en el marco de que también Giramundo Televisión Comunitaria va a iniciar un proyecto de puntos de cultura en el próximo semestre y, bueno, en el contexto de pandemia, a medida de lo que se puede ir trabajando. Así que gracias por atendernos para comentar un poco más qué es lo que vamos a estar haciendo. Para eso, Maxi, te pedimos si nos puedes contar cómo concibe la Secretaría, bueno, la cultura, los proyectos culturales, cómo enfocan en ese sentido las políticas. Bien, bueno, buenos días a todos y todas. Primero, a toda la audiencia de Giramundo TV, felicitar al proyecto que salieron, iban a ser beneficiadas del programa Punto de Cultura. Y bueno, vamos a la pregunta. Lo puntual, la concepción de cultura, hay varias concepciones de cultura, digamos, a lo largo de la historia. Y la última concepción de cultura que más arraigo tuvo en Occidente es la de sentido antropológico, digamos, de cultura es un conjunto específico de sociedades. A mí me gusta inclinarme más por una concepción de cultura que entienda la diversidad como la base de la cultura. Porque la cultura es lo que define a la nación. El territorio, en términos políticos, es lo que define, y las instituciones, a una república. Yo creo que la cultura es lo que le da sustento a una nación, y que nunca es una cultura, sino que son culturas diferentes, porque nunca vive una sola. De hecho, nuestra nación es el conjunto de naciones, de pequeños esquemas, en el término cultural lo digo, de distintas comunidades culturales, que aparte, en la actualidad, con la cantidad de vínculos que se generan por la inmediatez de los traslados y por el cambio de la vida, también las comunidades migrantes tienen un fuerte arraigo cultural, y sobre todo en Mendoza, donde la comunidad migrante ha tenido un rol fundamental. No solo las comunidades que por lo general es las que tienen prevalencia por ser hegemónicas, que son las europeas, sino básicamente las que han constituido el esquema laboral y productivo de nuestra provincia, que son las comunidades bolivianas, las comunidades chilenas, las comunidades peruanas, con las que tenemos muchísima más vinculación quizás que con las europeas, naturalmente. Entonces me gusta entender esto, y sobre todo incluir en esa visión de cultura, tratar de romper esa lógica que nos enseñaban en la primaria de crisol de razas, porque básicamente esa noción de crisol de razas lo que prevaleció políticamente fue que todas esas culturas diversas se adaptaran a una sola. Entonces todas tuvieron que doblegarse a la hegemónica, que en ese momento, bueno, era la Argentina de cierto momento histórico, que tenía que tener ciertas particularidades. A mí me gusta pensar en esto que digo, la diversidad, que cada comunidad pueda prevalecer en sus costumbres, en sus maneras de desarrollarse en el territorio, de entender la historia, pero con un fuerte arraigo también en la tradición. En relación a eso, contanos qué políticas se está llevando adelante la Secretaría, bueno, en relación a esta concepción de cultura diversa, cultura de base, comunitaria, para acompañar esas organizaciones que son representativas de esas diversidades, ¿no? Sí, en ese sentido, no, la verdad, la gestión que nosotros teníamos planificada no es la que estamos llevando adelante, porque la pandemia nos modificó fuertemente la dirección de la política. Nosotros queríamos hacer una política con mucha penetración territorial, y bueno, y ahora estamos navegando en este nuevo territorio que es la virtualidad, que nos está pasando a todos y todas esta situación de tenernos que adaptar a esta modalidad de momento de trabajo. Pero la dirección de las políticas, claramente, sobre todo en puntos de cultura, ha tenido como su punto más álgido en lo que es la definición de política pública, de hacia dónde vamos a dirigir la gestión desde la Secretaría, que fue pasar de una asignación de alrededor de 10 millones de pesos en 2017 a puntos de cultura, a que hoy le estemos poniendo 100 millones de pesos. Porque tenemos que volver, digamos, el último llamado a puntos de cultura fue en el 2017, tenemos que volver a nutrir los puntos de cultura para que se vuelvan a poder poner en marcha, para que se sostengan, porque aparte veníamos de una complejidad económica y social muy,
muy fuerte, digamos, en los, sobre todo en los últimos 3 años del gobierno de Macri, de Juntos por el Cambio. Y la verdad, era la pandemia neoliberal que en algún punto lastimó mucho las relaciones sociales, lastimó mucho los lazos sociales. En políticas públicas son recursos. Entonces, esos instrumentos para que todas las organizaciones vuelvan a ponerse vigorosas y a partir de ahí generar nuevos programas. Así que esa va a ser nuestra línea, más allá de los recursos, ese eje de puntos de cultura que se ha conformado en esta primera etapa con 213 proyectos y que seguramente va a tener un poquito más en la segunda etapa que cierra ahora, también la idea es ir nutriéndolo de distintos recursos, de que podamos armar esquemas de formación horizontal, donde los distintos puntos formen a los distintos puntos, donde podamos hacer intercambios de saberes y donde podamos configurar y tejer esa red que existe, pero que hoy por hoy está dispersa, que me parece que es el trabajo que tenemos que hacer. Una vez tejida esa red, que nosotros creemos que si hacemos el trabajo contundentemente, en los 4 años vamos a tener una red de alrededor de 1.500 puntos de cultura sólidos y trabajando, vamos a dejar una política pública estable y funcionando para que en la segunda etapa de nuestro gobierno, que seguramente, y si así lo decide el pueblo de la nación, será a los 4 años siguientes, podamos conformar y configurar ese territorio cultural en función a la política, a la cultura comunitaria. Uh-huh. Después, en otras direcciones, tenemos un montón de otros proyectos, pero me parece que Puntos de Cultura va a ser el... me gusta contarlo porque va a ser el eje central del desarrollo territorial y de cómo vamos a ir hilvanando las distintas políticas en función de esa red de puntos que queremos dejar bien establecida y constituida. Uh-huh. Y para quienes nos están viendo y por ahí no saben qué es ser un punto de cultura, ¿podrás contarnos un poquito qué significa y vincularlo con, bueno, la tradición brasilera que tiene esta perspectiva de la política cultural? Incluso hay otros países de Latinoamérica que han tomado el modelo y implementan puntos de cultura también en sus países. Sí, como vos decías, Punto de Cultura es una política que surge en el Brasil de Lula. En ese momento, si no me equivoco, era Gilberto Gil, el ministro de Cultura de cuando se implementa. Y Punto de Cultura lo que buscaba era justamente eso, es generar una red comunitaria, poner a las comunidades en producción de sentido, en producción de ciudadanía, en producción de territorio. Territorio no solo es el territorio físico, sino también el simbólico en el que incorporamos nuestras variables de significado, de sentido, y ponerlas en diálogo, poner a hablar y a trabajar en conjunto a esas comunidades. En Argentina se adopta esa política en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández y se fue desplegando durante esos últimos 4 años de nuestro gobierno, y bueno, después en el gobierno de Juntos por el Cambio se vio interrumpida, como la mayoría de las políticas de matriz comunitaria, en realidad, de aquellas que colectivizaran. A tal punto que incluso muchas comunidades se vieron muy lastimadas. Ayer teníamos una reunión, por ejemplo, con el INAI, y hablábamos del deterioro del vínculo social de las comunidades indígenas con las comunidades a las cuales circundan o que son acompañadas. Y veníamos de 3 años donde, en realidad, de los últimos 2, de ser mapuche era sinónimo de ser terrorista en este país, digamos. O sea, tremendas de operaciones, contra pueblos que, la verdad, si hay algo que tienen en la actualidad es ser pueblos completamente pacíficos y en algún punto sometidos por un esquema hegemónico, ¿no? Entonces, bueno, volver a configurar eso y sobre todo volver a validar, a dar ese valor a las comunidades es creer en esto. Nosotros creemos y estamos convencidos, Alberto Fernández, nuestro presidente, y Tristan Bauer nos lo viene diciendo, nosotros creemos en la comunidad, lo decía Perón, la comunidad organizada, pero creemos que posteriormente a este proceso de pandemia que estamos viviendo, los lazos sociales y el tejido social lo va a recuperar la actividad comunitaria. Digamos, es ahí la relación entre los vecinos, volverse a encontrar, volver a trabajar, volverse a preocupar por el otro. Y creo que en ese sentido tal vez se nos haga un poco más fácil
Porque sobre todo en esto que ha pasado a partir de la crisis generada por el COVID, creo que hemos vuelto a poner la atención en que el hombre, la mujer y las diversidades son el centro de las políticas públicas. La persona, digamos, en un sentido más claro. La vida de esa persona en el centro de la política pública. Y creo que nos hace a todos como encontrarnos en eso, de qué importante que somos también en la individualidad en función de un proceso colectivo. Entonces, ser un punto de cultura es eso, es una unidad vital de trabajo comunitario, de trabajo cultural, que irradia cultura a su comunidad y que se nutre de la cultura de esa comunidad. Sobre todo, son grandes propagadores como ustedes de lo que sucede en sus barrios. Y que sobre todo eso, materializan esa construcción cultural de tradiciones propias, de la micro que tienen los barrios, en materialidad. Ustedes lo hacen en función de la noticia. Vos me contabas que tenés un vecino que él solo va y cubre los hechos que hace. Bueno, digamos, nosotros sabemos que el punto de vista genera el objeto. Entonces, el punto de vista de un vecino que cuenta una realidad es una nueva realidad porque está en el sentir de ese vecino, con lo que lo conmueve de su territorialidad, y que creo que también es parte del desafío que tenemos las políticas públicas. Pensar en la comunicación comunitaria, porque muchas veces en Mendoza nos despertamos y nos preocupa el paro de subtes. O vemos primero los embotellamientos en la 9, en, no sé, en la autopista de Lepiane, que lo que pasó en el corredor del oeste. Entonces me parece que esas discusiones de volver a esto, arraigarnos en nuestro propio territorio, en este territorio simbólico, nos da mucho más y nos configura mejores como una mejor comunidad y nos empieza a hacer algo que es muy importante en este proceso, que también es una lógica que nosotros venimos a cambiar, que es la del individuo, y yo creo que del individualismo, creo que lo que nos hace el trabajo comunitario es preocuparnos mucho más por el otro, y por la otra, y por el otro. Y entender esa diferencia y esa diversidad, y sobre todo hacernos convivir mejor, en procesos donde también vemos que hay mucha, cada vez como hay más autoritarismo incorporado en nuestras sociedades, donde se tolera mucho menos. Algunas posiciones de las otredades, donde muchas veces se niega al otro, parece que el trabajo comunitario lo que viene a hacer es eso, ¿no? A volver a conformar la comunidad. Y la cultura me parece que es el cerrojo, digamos, de que es la garantía de que esa comunidad que una vez que se unifica, le cueste más soltarse. Parece que es una muy buena herramienta de cohesión social en el buen sentido. Y que en situación, digamos, de pandemia y bueno, ahora en esta crisis por ahí que estamos atravesando, tanto económica como sanitaria, las organizaciones son las que contienen, ¿no? Entonces, el rol que cumplimos, más allá de una organización, de un comedor, un apoyo escolar, un canal de televisión comunitario, una radio comunitaria, un club por ahí, ¿no? O un grupo de baile con perspectiva de género, con identidad, cohesionan y contienen. Entonces, creo que en este contexto, si bien las organizaciones no están en su mejor momento de desarrollo, siguen trabajando y está bueno que ustedes desde la Secretaría puedan reconocer que ese trabajo se hace y que si es acompañado del Estado, bueno, mucho mejor. Sí, y ustedes llegan donde no llega el Estado. Digamos, esa es una realidad, porque el Estado no puede estar en todo el territorio permanentemente, menos este Estado que nos lo han dejado completamente rengo, digamos. También es eso. Nosotros, cuando llegamos al gobierno, no teníamos Ministerio de Salud, no teníamos Ministerio de Trabajo, mucho menos teníamos Ministerio de Cultura. Entonces, volver a tener un Ministerio de Cultura. Nada, es lo que hablábamos la otra vez en la reunión de puntos de cultura cuando nos encontramos, era esto, imagínense tener que intervenir públicamente en esta pandemia sin un ministerio de trabajo y sin un ministerio de salud. Y con la cultura nos pasa lo mismo, digamos, tenemos que volver a nutrir a la cultura de la institucionalidad necesaria para que eso se traduzca en herramientas concretas.
Y esas herramientas, en este caso, es el Punto de Cultura, son los 450 millones de pesos para las becas que estamos otorgando desde el Fondo Nacional de las Artes, es el Fondo Desarrollar, es la compra de instrumentos para las orquestas infanto-juveniles del país, es todo ese gran esquema, es el Plan Podestá que estamos llevando adelante desde el Instituto Nacional del Teatro. Es todo ese trabajo que nosotros venimos, bueno, que a nosotros nos toca desde la Secretaría encarar, pero que el Estado como conjunto, como esto que vos decías recién, digamos, el Estado no es más que la suma de esas comunidades de las que estamos hablando, porque si no parece que esa vida comunitaria está por fuera de la órbita estatal y es al revés. Es esa suma de comunidades son las que están haciendo el esfuerzo para que ese recurso que sube en IVA, en impuestos generales, en sellado, después baje en distribución equitativa en función de las necesidades. Entonces, volvernos a sentir parte del Estado, me parece que la única manera es que haya un Estado que aparezca, o sea, es sentir la existencia de ese Estado. A partir de que nos sentimos parte del Estado, nos abrazamos más a una lógica de comunidad y que se siente protegida y albergada por un Estado que la contiene. Y me parece que en eso ustedes lo han venido haciendo, porque cuando no hubo Estado, las organizaciones comunitarias fueron las que salieron a parar la olla, a acompañar a las mujeres en situaciones de violencia de género, en otros momentos, a acompañar las diversidades en sus reclamos, sobre todo me acuerdo por la ley de matrimonio igualitario que hace pocos días cumplió 10 años, y eran las comunidades, era la organización comunitaria la que salía a disputar ese sentido en sus propios barrios, y nada, somos, en ese sentido creo que tenemos un país muy valioso, una provincia muy valiosa, y que su gente en funcionamiento genera y transforma la realidad constantemente. Bueno, y para ir cerrando, ¿cómo ves el desarrollo de los espacios de cultura comunitaria en la salida, ¿no? de la cuarentena, por ahí, no sé si ponerle post-pandemia, porque nunca dejamos de hablar de la pandemia, pero en el proceso de flexibilización de la cuarentena, ¿cuál es el rol que van a cumplir? ¿Cómo va a acompañar la Secretaría? Bueno, si han podido charlar esto en función de lo que se viene. La verdad es muy difícil por esto que vos decías, porque nunca sabés cuándo termina la cuarentena y nunca sabés cuándo termina la pandemia, porque por ejemplo en Mendoza, ahora que hay una explosión de casos, van seguramente que endurecer la cuarentena en función de la pandemia, digamos, el avance de la pandemia. Entonces es como, yo creo que la dificultad que tenemos como sociedad en este momento es atravesar esa incertidumbre. Yo me acuerdo que en el gobierno de Macri, Esteban Bullrich decía que los pibes y las pibas se tenían que acostumbrar y tenían que ir a una escuela que los preparara para surfear la incertidumbre. Bueno, no dio resultado. Esa era su concepción de educación pública. Pero creo que a nosotros esta situación nos pone en un lugar muy difícil de entender la incertidumbre. No hay como un lugar de llegada, porque esto, hasta que no haya una vacuna, ciertamente es muy complejo, digamos. No sabes cuándo lo puedes detener. Entonces, en este punto es ir día a día, ni adelante de la sociedad ni atrás de la sociedad, al lado, acompañando y viendo, y sobre todo con el liderazgo de Alberto Fernández, que la verdad está marcando un camino muy claro. Al mismo tiempo, las complejidades económicas que ya veníamos trayendo, como una negociación de la deuda en este contexto, es muy difícil y mucho más dramático que en otro momento, y sobre todo el esfuerzo fiscal que el Estado tiene que hacer para sostener esta situación. Pero yo creo que la salida de la cuarentena va a tener mucho que... A ver, creo que las organizaciones civiles en general, de características más comunitarias o de características como organización social, van a ser las que tengan que llevar a su comunidad de la mano, digamos. En realidad van a tener que volver a que se agarre de la mano la comunidad, y van a tener que marcar cierta guía, y en ese sentido el Estado va a tener que allanarles el camino, digamos, porque si no, no va a haber forma. Cuando Alberto dice que de esto se sale con todos juntos,
No es un eslogan, la verdad es una estrategia. Si realmente no se entiende que la salida es así, va a ser muy difícil. Nosotros en materia de cultura lo que vamos a tratar de hacer, por lo menos este año, es dejar el territorio lo más dotado posible de líneas de comunicación, de instrumentos de desarrollo de proyectos. De hecho, nosotros ya mandamos la compra de instrumentos para las orquestas, ya empezamos a rearmar el esquema de las orquestas chazarretas, que son las que dependen de nuestro ministerio, porque hay que poner rápidamente después a los pibes, a las pibas, a las familias en funcionamiento. Digo, esto de estar estáticos y guardados en un lugar también nos oxida en términos creativos, en términos de producción de sentido y simbólicas. Entonces hay que volver a salir a producir arte, a salir a producir comunidad. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea de la pospandemia de las organizaciones comunitarias? Lo que definan en relación a las urgencias territoriales. Y las del Estado, acompañarlas en ese sentido, y nosotros vamos a ir desplegando otras políticas. Nosotros íbamos a salir con unos foros para escuchar qué estaba pasando en todo el territorio nacional. Me imagino que esos foros se irán a hacer el año que viene, sí o sí. Queremos largar una serie de festivales en febrero, marzo también, pero dependemos mucho de en qué situación nos encontremos, porque también tenemos que salir a recuperar trabajo para el sector de la cultura en general, digamos que es uno de los más afectados. Primero, por la precariedad histórica que tiene, y segundo, porque fue el primero que frenó y seguramente el último en reactivarse, digamos, porque son actividades que se hacen en comunidad, justamente. Claro. Entonces tenemos que salir a recuperar inversión en ese sector. Y después tenemos que trabajar fuertemente en esto, en seguir, cuando nosotros decimos seguir la cultura de pie, que lo ponemos en una función, en un término más metafórico, pero es una realidad. Tenemos que volver a dotar de institucionalidad al ministerio, porque la verdad estamos arrancando un ministerio en menos 10. Es una situación muy dramática la que nos dejaron, y bueno, hay que nosotros, más que quejarnos y seguir echando culpas y no hacer nada, es bueno, vamos a ir trabajando en función de las mejoras y también esto de acompañar a las provincias y de ver de qué manera también podemos exigir un poco a las provincias en función de lo que nosotros damos de la nación y en algunos casos, digo, exigir no como dar orden, sino de exigir en, vamos muchachos, juntemos, y compañeras, juntémonos, trabajemos mancomunadamente, saltemos la lógica de las grietas, pensemos que en este momento las personas nos están necesitando, por más diferencias que tengamos, que en algunos casos son insalvables, tenemos que trabajar todos juntos con un objetivo en común, que es salvaguardar la salud y recuperar la economía en función del desarrollo de las personas. Entonces, ese va a ser nuestro trabajo, trabajar, trabajar y trabajar. El mundo está en esa situación, digamos, ¿no? Tratamos siempre. Si la pandemia fuera una decisión, una mala decisión política, bueno, te tenés que hacer cargo, pero esto no es una decisión política, es una pandemia mundial que enferma, que mata, que angustia, y que aparte es eso, que mata gente. Yo a veces escucho hablar con cierta liviandad de este proceso, y acá, bueno, tal vez porque en Capital hay muchos más casos y todo, pero ya conoces un montón de gente que tuvieron algún muerto en su familia. Mira. Y esa gente no quería morirse, digamos, y es muy dramático, y asusta, y angustia a los pibes, angustia a los adultos, y también nos pone de manifiesto cómo estaban abandonadas las infancias y los y las adultas mayores, ¿no? Cómo hay que volver a poner el Estado en función de esos dos sectores, los niños que deben ser los únicos privilegiados y los adultos y las adultas mayores que tienen que ser aquellos que acompañemos en el último tramo y en el último desarrollo de su vida, teniendo en cuenta todo lo que nos dieron. Entonces, bueno, me parece que nos hace pensar un montón y que sobre todo puso en jaque al sistema de acumulación internacional. Yo creo que eso es lo mejor. Y hay que pensarlo en dos sentidos. Sí, están todos los recursos internacionales puestos en búsqueda de la vacuna contra el coronavirus. Desde el 70, a finales del 70, hay HIV en el mundo y nunca se destinaron tantos recursos como contra el coronavirus. Creo que la diferencia fundamental
sin entrar en especulaciones paranoicas, es que el coronavirus puso en jaque el capitalismo. Y el capitalismo, cuando le frenás su capacidad de acumulación, todo el capitalismo sale, el capitalismo más de carácter liberal, sale a cómo reactivar la máquina. Bueno, me parece que acá lo que hay que trabajar es que también se empiecen a resolver los problemas de base. Esos problemas de base tienen que ver cómo vamos a considerar qué vidas son más importantes, eso no puede seguir pasando, la relación con la naturaleza, digo, la relación con el futuro, creo que es esto, ¿no? El capitalismo al verse frenado también se puso en jaque su concepción de progreso. Ya el progreso no es el que nos plantearon, no es a través del consumo, hay veces que la investigación científica tiene sus límites, los ejércitos y las armas contra el coronavirus no pueden hacer nada. Entonces modifica sustancialmente la vida de la gente. Hoy la gente se ha dado cuenta que consumir no es la clave de nada. Ha estado en su casa, ha estado comiendo y ha estado viendo internet. Si tú fijas, esos han sido los grandes consumos en este proceso. Entonces, y que sobre todo el futuro no está garantizado para nadie. Por más rico o más pobre que sea, por supuesto, las condiciones hacen que esa realidad de llegada a ese supuesto futuro sea mucho más lamentable para los sectores vulnerados. Pero poner en cuestionamiento esa noción de progreso, que por lo general era un progreso social dejando al margen a la naturaleza. Esta lógica siempre de la dicotomía entre la ciudad y la ruralidad, la naturaleza como elemento devastador sobre la humanidad civilizada, nos va a hacer replantearnos un montón de cosas, la relación con los animales, Sí, todas las cómo últimas construimos los epidemias. vínculos nosotros también, ¿no? Eso nos ha puesto bastante en jaque y a las Total. organizaciones incluso. El aislamiento, aparte, como un proceso de autopensarse como sujeto social. Hay mucha gente que ha tenido procesos muy fuertes de depresión en este periodo, por eso, por encontrarse a dejar de procrastinar en muchísimos casos, porque se ha tenido que encontrar consigo mismo. Pero sobre todo eso, me parece que la relación con el ambiente que habitamos y con los animales va a ser fundamental, modificar esa relación, porque toda esta crisis, digamos, la crisis del coronavirus, la crisis de la gripe aviar, la crisis del ébola, la crisis del VIH, todas las crisis que hemos tenido tienen que ver con la mala relación que tienen los seres humanos con los animales y el abuso que históricamente se produce. Digamos, no por nada, también ha habido toda una explosión antiespecista y del veganismo durante este proceso, porque la gente también empieza a darse cuenta. Ayer leía un posteo que hacía Liliana Felipe que decía, si los mataderos estuviesen cerrados, los teatros estarían abiertos, digamos. Y son cuestiones que uno empieza a pensar y se empieza a dar cuenta, ¿no? De que hay algo de esas relaciones que modificar. Y en función de eso, trabajar fuertemente en la mejora de las relaciones interpersonales, esto que vos marcabas claramente. Bueno, eso es parte del trabajo de la cultura, eso es parte del trabajo de las organizaciones comunitarias. Y bueno, ese es el objetivo que tenemos. Y creo que entre el laburo de ustedes cotidiano y el esfuerzo que podamos hacer del Estado para darles las herramientas para que lo puedan hacer mejor, estoy convencido que vamos a primero frenar las pandemias de aislamiento y después estoy seguro que por lo menos nuestro país va a trabajar en que estar cada vez mejor armado, mejor preparado para cualquier tipo de situación que venga en el futuro. Bueno, Maxi, te agradecemos por tu tiempo, por acompañar también este tipo de proyectos comunitarios, incluir en Punto de Cultura la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Cuando quieras, Canal 34.1 de la Televisión Digital Abierta está abierta, valga la redundancia. Estamos llegando a varios departamentos de Mendoza, así que si querés mandar un saludo y vamos cerrando. Sí, yo un saludo fuerte y redoblar el compromiso que tenemos en la Nación con nuestro presidente y nuestra querida vicepresidenta en función de ustedes y en Mendoza con nuestra compañera senadora Anabel Fernández Agasti para nada, para esto, para transformar la vida en función del beneficio de las mayorías. Así que yo les dejo un fuerte abrazo, les agradezco a los compañeros de Giramundo y bueno, saludo a toda mi querida provincia, los abrazo fuerte, que estén muy bien.